Bienvenidos al avance del capítulo 33 de la telenovela Vencer la ausencia, que está siendo transmitida en los Estados Unidos. En el pasado, Silvano le pregunta a Ana Sophie que por qué Ángel no le ha pedido su mano si ya llevan 3 años de novios. Ella evade la conversación y le pregunta qué quiere. Silvano le anuncia que quiere que se casen para asociar las empresas. Luego allí, Silvano llama a uno de sus asistentes y le encomienda que se busque a alguien de la empresa de los Funes para que sea su infiltrado. En la actualidad, Ana Sophie le reclama a Ángel por meterse con la Gatúbela, que es la mujer del que los estafó. Ángel, enojado, le pide que no se desprecie así de Julia y le exige que le devuelva su teléfono. Ana Sophie le grita que no puede creer que la haya engañado con esa muerta de hambre. Ángel sigue defendiendo a Julia y le exige respeto, porque entre ellos no hay nada. Además, le hace saber que él sí siente algo por Julia. Ana Sophie le dice que es un cínico y le grita que prefiere irse a esta hora a la calle que seguir en la misma casa con un infiel como él. Por su parte, Julia le comenta a su tía que aceptó reunirse con Ángel para hablar. Ella le pregunta que si piensa tener un romance como de las comedias con él. Julia exclama que no tiene ni idea porque solo está pensando en cómo tramitar su divorcio y de explicarle a su hijo lo de su papá. Esther y Jerónimo conversan en el cuarto de que deben tenerse más confianza para no levantar sospechas delante de los demás. Luego inician a hablar de que se sienten bien charlar un poco antes de dormir. Por otro lado, Claudia está de chismosa espiándolos detrás de la puerta. Ana Sophie le informa a Ángel que se va. Él le pide que se vaya y que deje todo en el pasado, porque no pueden seguir juntos. Ella se marcha indignada. Ángel recibe el mensaje de Julia confirmándole que se vean mañana, así que él se coloca muy feliz. Chepina le agradece a Julia por no haberle dicho a nadie sobre el tipo que la estafó y le promete que en cuanto cobre su pensión le pagará todo el dinero que perdió. Julia le pide que no lo haga, pero su tía insiste en que sí le devolverá ese dinero. Mirna inicia a platicar con Sergio para conocerse. Luego escucha una gritería, así que va al cuarto de su papá y encuentra a Homero agarrando a la empleada a la fuerza y ella gritando que lo suelte. Homero reacciona y se da cuenta que tuvo una crisis, así que se disculpa con Luisa. Adair y Eve le comentan a su mamá que su papá les va a conseguir trabajo. Ella no coloca buen rostro. Luego Jerónimo los coloca a arreglar el camión de comidas. Claudia y Esther inician una nueva discusión por culpa de una imprudencia que dijo su mamá. Mirna le cuenta a Ángel que su papá entró en una crisis de confusión anoche e intentó meter a Luisa en su cama. Ángel se preocupa mucho. Rodolfo invita a toda su familia a que vayan al parque a divertirse un rato. Rayito se pone muy contenta, al igual que Dani. Julia le comenta a Esther que el que denunció a Rayo fue Braulio y no Flavia. Esther lo lamenta mucho y exclama que Rayito debe estar deshecha. Julia le propone que entre las dos ayuden a esa niña por la memoria de Margarita. Esther le dice que ahora mismo no puede porque tiene a su mamá y a Jerónimo en el apartamento. Luisa les informa a Ángel y a Mirna que ya no puede seguir trabajando para ellos porque le da miedo que Homero le haga algo malo. Una señora de la vecindad le dice a Braulio que anoche vio a Rayo y a su pandilla rodeando su coche. Él le agradece por la información e inicia a revisar el carro. Ángel le suplica a Luisa que se quede con ellos unos días hasta que encuentren un reemplazo. Ella les promete que sí lo hará, pero no por mucho tiempo. Jerónimo inicia a arreglar el camión de comidas con sus hijos. En ese momento llega Flavia con Teo y se conocen todos. Julia y Esther le reclaman a Celeste por permitir que su marido la manipule y no haya podido defender a Rayo. Ella en su defensa exclama que ahora sí quieren ayudar a Rayo, pero al principio se hicieron las desentendidas. Julia y Esther se justifican. Luego Julia les confiesa que a Rayito se le metió la idea de que Misael puede ser su papá. Esther menciona que no se le hace nada raro porque ella ahora sospecha que Iván tenía un rollo bien extraño con Margarita. Mirna le aconseja a Ana Sophie que ya se olvide de su hermano e inicie una vida nueva con alguien más. Ana Sophie arde en rabia porque no puede creer que Ángel prefiera a la lagartona de Julia antes que a ella, que es un bombón.
Por su parte, Silvano le está exigiendo a Armando que se acerque más a la solterona de Mirna porque la necesitan para tomar posesión de la empresa de su papá. Armando le asegura que ya se están acercando porque hasta se besaron. Silvano le pide que se case con ella para que así ella reclame su parte de la empresa y Ángel se sienta débil. Celeste defiende a Margarita y le pide a sus amigas que no hablen mal de ella cuando no puede defenderse la pobre. Esther le hace saber que nada es imposible en esta vida y no hay que meter las manos al fuego por nadie, porque tanto Margarita como Misael fueron un par de mentirosos que les ocultaron muchas cosas. Julia apoya su comentario y decide no opinar nada más al respecto. Celeste le pide a las dos que dejen ese tema atrás porque ninguna tiene el derecho de registrar las cosas de Margarita. Esther alega que ella sí tiene todo el derecho de saber porque su hijo murió, así que necesita investigar a los principales sospechosos que son Misael y Margarita. Julia exclama que ahora que descubrió que Misael le engañó muchas veces ya no quiere mover un dedo por él, porque hasta piensa que está vivo y le ha mentido todo este tiempo. Sus amigas se sorprenden y le reclaman porque no les había contado nada. Jerónimo y sus hijos se colocan manos a la obra a arreglar el camión de comidas. En ese momento aparecen Ariel y Eric y se unen a la labor. Luego también aparece Gina y Rayito. Eve queda encantado con Gina, así que Eric se coloca celoso. Las tres amigas continúan la discusión porque Esther quiere saber la verdad de todo y Julia no es capaz de denunciar al ladrón de su marido para que así lleguen a la conclusión de todo lo que pasó. El doctor le recomienda a Ángel que cuide mucho de su papá y le aplique el doble de los medicamentos a tiempo para que no recaiga nuevamente. Homero le dice a su hijo que él se siente perfectamente bien, así que le pide que invite a Julia a la casa para que puedan hablar. Máximo le comenta a Esther que se está tomando un tiempo con Flavia porque las cosas van mal. Ella le dice que ojalá puedan arreglar sus diferencias. Luego aprovecha el momento y le pregunta si tiene las llaves de la bodega de su apartamento. Ana Sophie le cuenta a Gina que ya terminó definitivamente con el innombrable. Gina intenta consolarla con un abrazo, pero Ana Sophie la rechaza y le exige que no se le acerque. Gina le avisa que necesita desocuparse rápido porque más tarde tiene que acudir a un trabajo que le ofrecieron. Ángel le pregunta a Julia si le gustaría ir a su casa para que conversen allá. Ella le responde que sí y le pide a su papá que le haga el favor de cuidarle a Dani porque tiene muchas cosas que hacer. Teo se acerca a saludar a los amigos de Rayo, pero ellos lo ignoran. Matilde se burla en su cara tratándolo de niño bobo. Ellos se marchan, así que Teo y Rayito se colocan a investigar sobre el papá de ella. Esther inicia a buscar las cosas de Margarita en la bodega, mientras Jerónimo vigila la puerta. Teo y Rayito inician a leer todas las recetas que escribió Margarita en su libro, pero como no entienden nada, se burlan entre ellos. Según Teo, encontró la pista de que la palabra Máximo se refiere a su papá, así que Rayito deduce que son hermanos. Julia saluda con un fuerte abrazo a Homero y cruzan algunas palabras. Ángel le comenta que su papá cada vez está empeorando más, ya que se comportó de una manera muy rara con la señora doméstica. Julia lo lamenta mucho y les ofrece su ayuda. Luego Julia le aclara que vino a decirle que ese beso que se dieron fue un error, porque ella está casada y no puede estar con él. Ángel queda muy decepcionado. Esther encuentra un recibo de la empresa Transportes Funes con los datos de Margarita hace 15 años y se le hace muy raro. Jerónimo le pide que se tranquilice porque seguro no significa nada. Por último, Silvano le pide a Zacarí que silencie a Misael porque nadie puede saber lo que pasó detrás del accidente. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like.